Aparcamos este asunto y ahora les enseñamos unas imágenes de esta misma mañana. Son padres y madres de un colegio público de La Alberca que han acudido así, con paraguas. ¿Qué piden con este acto reivindicativo? Pues sombra, una sombra digna para su colegio, porque no tiene ninguna. Pues hemos ido al colegio, todos los padres, profesores, con paraguas como un símbolo de protegernos del sol. Y unirnos para pedir que continúe, que no se deje sin efecto, que continúe el proyecto de sombra en nuestro colegio Virgen de la Fuensanta, que ya estaba aprobado por fin después de una larga lucha. Han ido muchos padres y mañana se va a repetir. Sí, mañana se va a repetir porque mañana es la junta extraordinaria a las 8 en la alcaldía de La Alberca y esperamos que lo piensen, que empaticen y que no dejen sin efecto un proyecto que es para niños. Es que es para niños. Es para proteger a niños del calor de Murcia. Y es también por la salud de un niño que lo necesita con urgencia. El niño que lo necesita con urgencia es el hijo de Eva, con la que hemos estado hablando esta mañana. Su hijo tiene una enfermedad rara y, entre otras muchas cosas, lo que le pasa es que no puede sudar, por tanto, no puede estar expuesto a altas temperaturas, porque ese sudor puede terminar en un golpe de calor y, bueno, pues en unos daños bastante graves en los que no vamos a entrar. Imagínense eso en la región de Murcia, practicar educación física a pleno sol sin sudar. Bueno, pues es prácticamente imposible. El caso es que ellos ya la habían arrancado el compromiso a la Junta Municipal para colocar ese sombraje en ese colegio de La Alberca por un presupuesto de 290.000 euros. Estaba, bueno, pues a punto ya de llevarse a cabo, iba a comenzar el año que viene, o sea, este año su hijo no iba a poder practicar educación física con ese sombraje, pero bueno, sí, de cara al año que viene y a los años que le quedan en este centro educativo y, por supuesto, del que se iban a poder beneficiar el resto de niños. Pero hay, bueno, pues un pequeño, ha habido una pequeña piedra en el camino, o cuando ya estaba a punto de aprobarse, pues mañana va a tener lugar, como les decía, como hablaba Eva, pues esa junta municipal, y uno de los puntos del orden del día es hablar precisamente de ese presupuesto. Por lo tanto, el que se lleve a cabo esa sombra está de momento en el aire. Mi hijo tiene una enfermedad rara y tiene no puede sudar. Dentro de sus manifestaciones clínicas no puede sudar. Y entonces eso hace que en temperaturas altas, como estamos aquí acostumbrados en Murcia, pues coja mucha temperatura, no pueda expulsarla y le den golpes de calor con daños irreversibles. ¿Qué pasa en el colegio al que va tu hijo? Pues hasta el mes de julio, el pasado mes de julio, que la Consejería de Atención a la Diversidad, gracias al empuje de la Asociación de Genes de Enfermedades Raras, puso un toldo del que estamos súper agradecidos. Lo que pasa que además en la pasada Junta Municipal del 4 de abril de nuestro pueblo de La Alberca se votó otro sombraje en la pista deportiva para poder hacer una educación física inclusiva y para todos los niños, que no solo por mi hijo, está claro. Y en esta junta extraordinaria de mañana se quiere votar, al haber cambiado la alcaldesa, la pedánea, se quiere dejar sin efecto esa partida que tanto nos ha costado dirigir para la sombra en el colegio. Ah, porque a tu hijo, cuanto menos le dé el sol, mejor, y no puede practicar deporte si le está dando directamente. Efectivamente. Efectivamente, es que no puede, o sea, es que no puede. ¿Cuánto tiempo estabais pidiendo este sombraje que es tan necesario? Mi hijo acaba de pasar a primaria, entonces yo llevo 4 años, pero anteriormente padres del colegio han ido a la Junta Municipal a pedir incansablemente sombra, porque esto no es ya una cuestión de un solo niño, es que es sombra para niños menores, que hasta este pasado mes de julio no había ni una sombra, y este colegio aglutina muchísimos niños. No había ni una sombra y está subiendo a la montaña. A todo esto hablamos de un problema del que la consejería no se puede hacer cargo. Pues por una cosa legal que nos explicaron ellos,
el patio, o sea, el patio, la pista deportiva, el exterior, digamos que no se considera un espacio educativo. Entonces, dijeron que debíamos pedir ayuda al ayuntamiento, ¿vale? El ayuntamiento decía que ellos se encargan del mantenimiento, pero de una construcción nueva, pues, podían tener problemas. De ahí que el antiguo concejal de educación, pues, derivara, hiciera lo posible para que la solución partiera de la Junta Municipal, que entendemos que es mucho dinero, pero por causa de estas cosas legales, puramente legales, no se podía hacer de otra manera. De momento eso es lo que nos habían transmitido y ya lo teníamos conseguido. Y ahora es un paso atrás otra vez, ¿eh? Claro, un paso atrás. Con este paso, y en el mejor de los escenarios, se empezaría a construir en julio del 2024. O sea que este año también cuidado absoluto, porque la directora de nuestro colegio, todos los profesores están a full para proteger esa situación en especial y a todos los niños, pero sobre todo ese problema de salud. Pero es que si esto se cae, ya no hay fecha. Ya puede pasar el colegio sin una educación inclusiva porque se tumbe un proyecto que ya estaba aprobado.